persona siempre está creando. Ahora, el manejo de elementos, de materias, qué sé yo, y que se articulan de cierta forma, ¿cierto?, para construir algo. En el caso de la creación artística, es como la articulación semántica de los elementos que van a producir, ¿cierto?, una formación, ¿cierto?, semiológica o semiótica, si tú quieres. Articular esos elementos, eso es la creación, ¿no?, en pro, ¿cierto?, de una obra, ¿cierto? Mi proceso creativo es de mucha investigación y a partir de lo que voy descubriendo voy armando la obra y a veces se va formateando a partir de esa investigación. Bueno, la inspiración es algo difícil de definirla porque yo creo que, como decía Picasso, está muy vinculada al trabajo. O sea, creo que básicamente la inspiración llega cuando uno trabaja. Yo creo que todo el foco, digamos, de las operaciones que realizo están sobre todo vinculadas en el espacio popular, digamos, en la cultura popular, también en la cultura ancestral, en la cultura indígena. Todo eso tiene que ver con nuestra identidad latinoamericana, ¿ya? Si uno analiza las obras, casi siempre están muy ancladas, digamos, en el espacio popular, ¿no? Porque yo vengo de allá, digamos, provengo de ese contexto cultural, digamos, y ese es mi espacio de trabajo habitual, ¿no? Los desafíos yo los puedo traducir como objetivos, digamos. Y normalmente esos objetivos tienen un sentido político, ya normalmente tienen una meta que tiene que ver con ser muy crítico, ¿cierto? Muy crítico en relación al espacio que habito, digamos, al lugar donde habito. Y yo diría que ya a esta altura es como ya más bien el espacio latinoamericano, porque he desarrollado obras en otros países, qué sé yo. Y en el caso chileno, normalmente son trabajos que están muy enfocados a ser críticos sobre ciertos aspectos, ya sea los aspectos indígenas, los políticos, etc. O sea, tiene que ver mucho con eso. Casi cualquier operación artística va a tener esa resultante, pero en mi caso, yo diría que hay un acento en eso, en tratar, ¿cierto?, de provocar una cierta inquietud, por lo menos.